Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de transformaciones de Householder y vamos a revisar este teorema 5.8. Inicio a un proceso de triangularización, de cierta manera, de matrices. Y es que prácticamente este teorema nos dice que no importa qué X nosotros tomemos, podemos construir una transformación de Householder de tal manera que al multiplicar H por X, lo que nos retorne es un múltiplo de E1, donde E1 es la primera columna de la matriz identidad. Entonces, un 1 en la primera posición y 0 en las demás posiciones, donde este A es una constante que es igual a menos rho por el módulo de X, o mejor dicho, la norma de X. La norma de X. Donde este rho es otra constante que se define según los casos. Si el primer elemento de X, el X1, es distinto de 0, entonces ese rho es igual a X1 entre el módulo de X1. Recuerden, un vector complejo, así que este rho inicialmente podría ser complejo al igual que A. Pero en el caso de que x1 sea igual a 0, pues simplemente vamos a elegir rho igual a 1. Entonces vamos a demostrar esto, que existe una transformación de Householder. Entonces, para demostrar que existe una transformación de Householder, recordemos que todas esas transformaciones tienen esta forma. Es la identidad menos U por U transpuesto conjugado, donde U transpuesto conjugado por U, es decir, el módulo al cuadrado, perdón, la norma al cuadrado es igual a 2. Entonces, nuestro objetivo es, para todo X, encontrar este U. ¿Quién debería ser ese U? Y con eso, pues ya está determinada la transformación de Householder. Solo hay que comprobar de que esta relación se cumpla. Entonces, vamos a demostrarlo. En esta demostración, pues vamos a manejar dos casos. El primero, si X es el vector 0 en CN, automáticamente, pues, H por X, que es lo que estamos buscando comprobar que es igual a esto, pues sería 0. Sería el vector 0. Y eso lo que implica es que A también debería de ser 0. Note que no hay ningún problema con eso, porque como A debe de tener esta forma, el rho siempre es una cantidad distinta de 0. En este caso, rho sería 1. Pero este módulo, perdón, esta norma de X sería 0. Así que ya sea que lo veamos con esta fórmula o que lo veamos como para que se cumpla esta igualdad, en ambos casos se llega a que A es igual a 0. Entonces, ¿quién sería el vector U aquí? ¿Cuál sería la transformación de Householder? Pues realmente puede ser cualquier vector, solo que como tiene que cumplir esta condición, entonces es cualquier vector que cumpla esto. Así que como esta es una demostración de existencia, tomemos simplemente un ejemplo. Entonces, el teorema. O si se cumple lo pedido. Entonces, ya está. Para x igual a 0 está demostrado. Lo interesante viene cuando x es distinto de 0. Si x es distinto de 0, entonces vamos a tomar, y pues aquí no es como que sea muy constructivo, es decir, no es que hay una secuencia de pasos de cómo construir U, sino que en la demostración vamos a demostrar que esta propuesta de U, que es Z más E1,
dividido entre la raíz cuadrada de 1 más z1, o sea, el primer elemento del vector z, que este funciona, donde z se define como el conjugado de rho, el cual puede ser complejo en este caso. De hecho, rho en este caso, no, podría ser cualquiera de los dos, porque el x1 podría ser 0 o no. Pero ok, es el conjugado de rho, por si acaso es el primer término, por x, el vector x, el original, dividido entre la norma de x. Vamos nosotros a demostrar que este u funciona. Entonces, lo que hay que comprobar ahora es que h por x es igual a a por u, donde a está dado de esta forma y u, pues, es esta forma. ¿Y dónde aparece u en h por x? Ah, bueno, porque h es igual a la identidad menos u por el transpuesto conjugado. Pero para que esa comprobación de ese producto sea más cómoda de leer, vamos a comprobar unas cuantas propiedades que tienen este rho y este u. Entonces, vamos a ver. Notemos que el módulo de rho es igual a 1. ¿Por qué? Porque si fuese el caso de que x1 es 0, pues ya está. Pero si fuese el caso de arriba, si usted le pone módulo a esto, entonces, como lo de abajo es un número positivo, entonces saldría. Es decir, solo para que se vea, ¿verdad? Si usted toma el módulo de x1 entre el módulo de x1, ese 1 entre módulo de x1 saldría y le quedaría solamente el módulo de x1 y se cancelaría y solo quedaría 1. Así que es más o menos sencillo de ver de que el módulo de rho es igual a 1. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un despeje para en esta ecuación para x. Entonces, sucede que rho por la norma de x por z, esto pues resultaría ser igual a rho por la norma de x por el conjugado de rho por x entre la norma de x. Aquí pues se cancela la norma, queda rho por rho conjugado por x. Rho por rho conjugado es el módulo de rho al cuadrado. Y como el módulo de rho es 1, entonces esto es x. Así que aquí tenemos un despeje para x en esa ecuación. Más aún, o además, la norma de z sería la norma de rho conjugado por x entre la norma de x. Entonces, por la propiedad de normas, una que les dije yo que se llama homogeneidad, entonces este rho, que es un escalar, sale con módulo. Y esta norma de x que está dividiendo también saldría con módulo, solo que como ya es un número real positivo, pues es solamente el módulo de, perdón, la norma de x. Así. Y adentro, ¿qué nos quedó? Únicamente la norma de x. Entonces aquí se cancelan estos y como el módulo de rho es igual a 1, el módulo de rho conjugado también. Entonces tenemos que el vector z es un vector unitario. Tiene de norma, tiene de longitud 1. Esto por un lado, y z1 que aparece aquí en la fórmula para tener una visión de él, resulta ser igual, sacándolo de aquí, sería rho
por x1 entre el módulo de x, perdón, la norma de x, que sigo con módulo, la norma 2 de x. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que en todos los casos, esto termina dando el módulo de x1 entre la norma de x. ¿Por qué en todos los casos? Bueno, si x1 fuese 0, note que la igualdad se cumple. Independientemente de que rho aquí fuese 1. O sea, si x1 es 0, rho es 1. Rho conjugado también. Pero la igualdad se cumpliría. Porque esto sería 0 y esto también. Entonces la igualdad se cumple. Pero si es distinto de 0, note que si x1 es distinto de 0, esta expresión sería x1 conjugado entre módulo de x1 por x1, perdón, sin módulo, x1 nada más, dividido entre la norma de x. Entonces, x1 conjugado por x1, eso es el módulo de x1 al cuadrado, entre el módulo de x1, entre la norma de x. Entonces se cancelaría una vez el módulo de x1 y quedaría solamente uno, que es este. Una vez el módulo de x1 entre la norma de x. Entonces en los dos casos se cumple. ¿Ok? Y por lo tanto, Z1 es un número real. Eso era algo que era necesario de decir, porque si no, como esta raíz cuadrada que estamos considerando aquí sería compleja, pero prácticamente no nos interesa mucho utilizar raíces cuadradas complejas, porque al final de cuentas, esta demostración que estamos haciendo nos permite construir o nos permite construir un algoritmo, mejor dicho, de cómo encontrar este vector U y esta transformación de Householder, que es algo que necesitamos para poder crear la factorización a la que estamos encaminando. Entonces, pero bueno, aquí con esta selección podemos concluir de que Z1 es real, por lo tanto, de hecho es real positivo. Es real positivo porque este es un módulo, el cual es mayor o igual que 0, dividido entre la norma, que es mayor o igual que 0. Así que esta raíz cuadrada está bien definida en los números reales. Ok. Entonces, ¿qué nos hace falta? Veamos que el U cumple la condición de que su módulo o su norma al cuadrado es igual a 2. Entonces, por otro lado, U por U, U transpuesto conjugado por U sería Z más C1 transpuesto conjugado por Z más C1, y abajo iría dividido entre 1 más Z1. ¿Por qué no hay raíz cuadrada? Porque en un lado tenemos, para este U habría una raíz cuadrada de 1 más Z1. Y como todo este número de abajo es real, si yo le transpongo y lo conjugo, me queda exactamente igual. Por lo tanto, quedaría otra raíz cuadrada de 1 más Z1, quedando entonces solamente sin raíz. ¿Ok? Entonces, hagamos este producto, nos quedaría Z por Z transpuesta conjugada, perdón, Z transpuesta conjugada por Z más E1 por Z transpuesta, perdón, E1 transpuesta conjugado por Z más Z por Z transpuesta conjugada por E1
más E1 transpuesto conjugado por E1. Esos son todos los productos posibles entre esto. Ahora, note que aquí dijimos que la norma de Z es igual a 1. Si yo elevo al cuadrado aquí, recuerde que la norma 2 de Z al cuadrado no es otra cosa que el producto de Z, el producto interno de Z consigo mismo. ¿Qué es esto? En CN. Entonces prácticamente esto es 1. Esto de aquí también porque es el vector E1. Eso es fácil de ver. Y lo que nos resta es estos otros dos términos de aquí. Entonces, ok, por un lado tenemos 2. Ahora, este E1 por Z o E1 transpuesto conjugado por Z no es otra cosa que Z1. Porque es el primer elemento. Tenemos 1, 0, 0, 0 y el montón de ceros por Z1, Z2, así hasta Zn. Entonces todos los demás van a quedar multiplicados por 0 y solo el primero va a estar multiplicado por 1. Así que es Z1. Y esto es lo mismo, pero transpuesto conjugado. Así que esto simplemente es Z1 conjugado por la propiedad anticonmutativa. ¿Ok? Correcto. Entonces ambos sacarían Z o algo, ambos obtendrían Z1 porque como aquí dijimos que Z1 es real, positivo, o sea, lo de positivo es un extra, pero como Z1 es real, entonces este es igual a Z1 también. Entonces quedaría dos veces Z1. Y abajo quedaría 1 más Z1. Y si arriba sacamos factor común 2, se puede cancelar fácilmente y quedarnos 2, que era lo que estábamos buscando. Entonces, esta selección de U sí va a cumplir esta condición. Lo único que nos resta es ver que H por X sea igual a A por E1. Y eso es lo único que nos hace falta ahora. Entonces, por último, H por X es igual a la identidad menos U transpuesta conjugada por U por X. Y esto no es otra cosa que X menos U transpuesto conjugado. Perdón, aquí lo puse al revés. Tengan cuidado cómo ponen los transpuestos conjugados, porque lo que había escrito era una matriz, un escalar, pero así ya es una matriz menos una matriz. Y aquí quedaría entonces U por U transpuesto conjugado por X. Que usualmente este último producto, como esto es un escalar, se suele escribir como X menos U transpuesto conjugado por X. Es un escalar, así que lo puedo poner antes o después sin problema. Por U. Ok. ¿Y qué ganancias tengo ahora? Pues vamos a sustituir esto que hicimos al inicio, que parecía no muy importante. Este despeje para X en términos de rho, Z y la norma de X. Entonces, ese es el siguiente paso, sustituir eso. Entonces, nos va a quedar rho, la norma 2 de X, por Z, menos U transpuesto conjugado, por rho z, perdón, norma de x por z. Y todo esto por u. Pero note que esto de aquí es un escalar. Así que este escalar puede salir perfectamente de este producto sin problema. Y nos quedaría esta parte de la derecha, perdón, de la izquierda, la dejo tal cual. Pero entonces tendría este escalar aquí. Rho por la norma 2 de X. Y ahora sí, el producto interno, U transpuesto conjugado por Z, por U. Entonces aquí nosotros podemos tomar de factor común el rho
la norma de x, la norma 2 de x, y nos quedaría z menos u transpuesto conjugado por z por u. Y el último paso es sustituir el z, perdón, sustituir la u con esta expresión. Entonces tendríamos rho, norma 2 de x, z menos, y aquí donde empezamos a jugar, ¿verdad? Tenemos z más e1 entre raíz de 1 más z1, transpuesto conjugado por z, y todo esto multiplicado por z más e1 entre raíz de 1 más z1. Ok, estas raíces de acá abajo son escalares. De aquí saldría conjugado, pero como es número real, no importa. Y de aquí tengo otra. Así que voy a tener un 1 más z1 dividiendo a todo. A todo excepto el z de aquí. Entonces, de momento, estos términos solo los sigo escribiendo. Este z también. De ahí me va a salir un 1 menos, perdón, 1 sobre 1 más z1. Y adentro voy a tener z transpuesto conjugado, este de aquí, por z. Más e1 transpuesto conjugado por z. Es este por z. Y de ahí tengo este vector por ahí, nada más, z más e1. Ahora, estos dos productos internos o productos interiores que tengo aquí, ya los hemos hecho. Y son escalares, por cierto. El primero da 1 y el otro, ¿cuánto da? E1 por z, z1. Así que se cancelan y nos queda z más e1. Y nos queda simplemente z menos e1. Entonces nos termina quedando menos rho, la norma 2 de x, por e1. Y esta menos rho norma 2 de x no es otra cosa que a por e1. Y ahí esto termina la demostración. Significa que con esta elección de U, pues nosotros podemos construir una transformación de Householder que tome X y me devuelva un vector donde toda la información esté en el primer elemento. ¿Y cuál toda información? Pues la norma de X, que es lo más importante, y también, pues, información acerca del primer elemento. Pero lo más importante de todo es que prácticamente tomo un vector que todas sus entradas pueden estar llenas. Eso, todas excepto una entrada son iguales a cero. ¿Okay? Entonces, eso es el potencial del teorema. Entonces, vamos ahora a analizar cómo esta demostración constructiva nos genera un algoritmo. A ver. Okay. Y se me pregunta cómo podemos verificar que la norma de X sea A. Bueno, esa es solamente la parte de la definición. En sí, el A en ningún momento lo hemos construido en la definición, pero, perdón, en la demostración, pero como en sí lo que nosotros queríamos demostrar es que h por x se puede escribir como un múltiplo de e1, donde ese múltiplo está dado por esto. Eso fue lo que comprobamos justo ahorita. No sé si así se ve más claro.
Si la transformación debería conservar la norma de X, o sea, sí lo hace, porque al final de cuentas, como el módulo de Rho es igual a 1, entonces el módulo de A es igual a la norma de X. Así que la norma de H por X sería igual a la norma de X. Correcto. Eso es un buen apunte, que al final de cuentas es una buena observación que se puede hacer, aunque solo déjenme ver si se hace aquí abajo para no repetirlo. No. Entonces sí vale la pena decirlo. Aunque eso lo van a ustedes a observar en la parte de las matrices unitarias. Entonces, como la matriz H es unitaria, una propiedad de las unitarias si ustedes toman la norma de la matriz unitaria por un vector, norma 2, esto siempre es igual a la norma 2 del vector. Y esa propiedad se verifica aquí también, porque en este caso, la norma 2 de H por X es igual a la norma 2 de menos rho por la norma 2 de X por X. No, perdón, por E1. Entonces, este escalar sale en módulo. Este escalar sale sin módulo porque ya es positivo. Y me queda la norma 2 de E1. Pero esta norma 2 es 1. El módulo de rho es 1, así que el de menos 1, el de menos rho también es 1. Entonces, este resultado sería la norma 2 de X. Entonces se verifica esta propiedad de las que debía ocurrir producto de que H es unitaria. Toda matriz de Householder es unitaria, de hecho. Entonces, esa era, era prácticamente la pregunta que se me hizo y pues es una observación interesante que se puede resaltar. Entonces, cuando uno hace una demostración constructiva de una proposición existencial, tal como fue el teorema anterior, resulta que usualmente se puede hacer llegar a un algoritmo. Entonces, este algoritmo es prácticamente para ese teorema, no es como que le podamos poner un nombre. Pero sí es como un generador de transformaciones de Householder. Y este es el algoritmo. Entonces vean que lo primero que hace es que toma A inicialmente, o mejor dicho, lo inicializa como la norma de X, porque al final de cuentas A va a tener esta forma. Entonces, en lugar de definir el rho todavía, primero solamente le asigna la norma de X. De ahí va a verificar en cuál de los dos casos está, si en el caso de X igual a 0 o en el caso de X distinto de 0. Entonces, de ahí por eso entonces hace esta verificación. Si la norma de X es igual a 0, entonces nos vamos con el primer caso del teorema que dice, ah, ok, entonces aquí lo que hace es decir, el vector U que se va a retornar, que es el que genera la transformación de Householder, lo toma con el vector X, el cual va a ser un vector lleno de ceros, porque para que esto se dé, X tiene que ser el vector 0. Entonces, aquí simplemente crea la instancia o crea un vector U con todas las entradas iguales a 0 y modifica la primera entrada
colocándole como raíz de 2, porque al final de cuentas, raíz de 2 por E1 es igual a esto. Raíz de 2 en la primera entrada y 0 en todas las demás. Entonces, si x es igual al vector 0, entonces u se tiene que retornar de esta forma según la demostración. Y por eso ahí le pone return para terminar el proceso de la función. Entonces, si no, entonces, si esto no ocurre, de que la norma sea igual a 0, entonces va a ejecutar todo esto de abajo. Entonces, el siguiente if es solamente para construir el row. Entonces, el row, si x1 es igual a 0, se toma como 1. Y si no, entonces es x1 entre el módulo de x1. Solamente que en sí el módulo está incorporado por la función valor absoluto. Entonces, el módulo de valor absoluto lo podemos colocar de la misma manera y pues de estas líneas de código ya tenemos definido el row. Entonces, ¿después qué hacemos? Empezamos a crear el vector u de esta forma. Entonces, primero vamos a crear u como el vector z. Después le vamos a sumar e1. Y por último, le vamos a dividir entre la raíz cuadrada de 1 más z1. Entonces, ese es el proceso en las líneas de código. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace aquí primero. Crea u igual a z, donde z era el conjugado de rho, por eso aquí pone conjugado de r rho, por el vector x entre a, que de momento a únicamente tiene almacenado la norma de x. Así que es exactamente la definición de z. De ahí, en la primera entrada, le sumamos 1, porque ese es el proceso de sumarle, o sea, si z es z1, z2, hasta zn, entonces z más e1 no es otra cosa que tomar la primera entrada y sumarle 1. Y las demás quedan exactamente igual. Entonces, por eso solo para sumarle e1, solo modificamos la primera entrada. ¿Y después qué hacemos? Dividimos esto entre raíz de 1 más z1. Pero, ¿dónde está almacenado este 1 más z1? De momento está almacenado aquí. Así que, por eso aquí lo que hace es que en el mismo vector u, que es el que va a retornar, inicialmente está almacenado este vector de aquí, antes de ejecutar esta línea. Está almacenado este vector, así que si lo divide entre la raíz cuadrada del primer elemento, todos y cada uno, pues eso termina siendo dividir entre raíz cuadrada de 1 más z. Y lo va a guardar en el mismo espacio. Entonces ya con esto puede retornar u. Pero falta regresar el A, porque este A se devuelve simplemente para no tener que calcular, como mejor dicho, para. Es decir, si bien es cierto, el A no parece tan relevante en la demostración del teorema, numéricamente, pues es bastante conveniente que si yo ya tengo mi vector X y quiero una transformación que me haga esto, pues si yo le paso esta función. Si yo quiero esto, yo ejecuto househen o househen de x y lo que me va a devolver es el vector u que me genera la matriz H y este a que es el resultado de multiplicarlo por h por x. Así que yo sé simplemente que este a va a quedar almacenado en un vector, o mejor dicho, que el resultado de esta operación va a ser un vector donde la primera entrada es a y las demás son cero. Por eso me interesa tener almacenado el A, para no tener que hacer la multiplicación. Entonces, como de momento el A solo tenía la norma de X, nos hace falta multiplicarlo por menos rho. Eso se hace exactamente en esta última línea. Y pues bueno, ¿veis? Eso es el análisis y la explicación a fondo de todo el algoritmo para generar esta transformación de Householder. Okay.
Ok, en este caso, sí, el, vamos a ver, este vector A por E1 sería la reflexión de X respecto a un cierto reflector. El reflector es el que no es tan evidente aquí, pero prácticamente es como visto como de esta forma. Si aquí tenemos el reflector y el vector X está por aquí, y este es el eje X, por decirlo así, entonces lo que estamos haciendo en este caso es construir indirectamente el reflector para obtener esta como si, que sería una especie de proyección en el eje X. Solo que lo hacemos a partir de este reflector de aquí, el cual no es explícito, pero sí se está construyendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Hay unas cuantas cosas que destacar o que notar acerca de este algoritmo y algunas implicaciones que tiene el teorema anterior. Entonces, vamos a ver. Ok. Lo primero que podemos notar es que Z1, perdón, 1 más Z1 está entre 1 y 2. Vamos a ver, tengo una pregunta. Ok, la utilidad de numérica de estas transformaciones. No sé exactamente cómo responderla, pero sí la utilidad que nosotros le vamos a dar es que podemos construir, podemos construir una forma de que si nosotros tomamos una matriz, acá, una matriz, algo así, imagínense una matriz aquí. Y yo, por ejemplo, le aplico esta transformación al primer vector, pues prácticamente almaceno toda la información en la primera componente y todo lo demás es cero. De ahí la idea sería que en el siguiente paso, yo parto la matriz y solamente le voy a pasar de aquí para abajo. Entonces me almacenaría toda la información del vector en esta entrada de aquí. Y todo el resto lo volvería a hacer cero. Y así sucesivamente vamos construyendo una especie de matriz triangular. Esa es la utilidad que le vamos a dar de forma numérica para construir esa factorización. O mejor dicho, para construir esta triangularización. De momento no hay ninguna factorización, pero sí va relacionada. Ok. Entonces, a ver. Podemos observar esto. ¿Esto por qué se tiene? Esto se tiene porque, pues, como la norma de Z es igual a 1, entonces este número Z1 tiene que ser un número entre 0 y 1. Porque si fuese más grande, esta norma sería mayor que 1, inevitablemente. Entonces, 1 más Z1 está entre estos dos números. Así que, ¿qué nos garantiza esto? Que, vamos a ver. Ok, esto lo que nos garantiza es que podemos construir el vector U y el vector A de manera estable, es decir, que no van a ocurrir situaciones en las que cancelaciones de términos o redondeos arruinen un cálculo. Entonces, porque estos siempre van a estar entre 1 y 2. Entonces, por ejemplo, el, vamos a ver, aquí, si U se construye de esta forma,
El hecho de que estemos dividiendo aquí entre un número que está entre 1 y 2, entre la raíz cuadrada del número entre 1 y 2, nos va a dar que la raíz cuadrada va a estar también entre 1 y raíz de 2. Entonces, como no es un número, esta raíz cuadrada, como no es un número menor que 1, eso lo que genera es que no voy a, mi esta división no va a explotar. Número pequeño, menor que 1, y por alguna razón de redondeo se redondea hacia 0, por decirlo así, esto explota. Y esto se va a infinito o no se puede calcular por cuestiones de redondeo. Pero si está entre 1 y 2, por más que se redondee, sé que esto no va a explotar porque por mucho va a quedar lo de arriba. Y como el z es real positivo, tampoco puede suceder que se hagan algún tipo de cancelaciones. Entonces, porque vamos a ver, sí, porque como estos son positivos, entonces no podría haber ningún tipo de cancelaciones y algunas veces, pues las cancelaciones lo que hacen es, ¿cómo se llama? Las cancelaciones suelen afectar el rendimiento numérico, porque si uno hace, por ejemplo, un cálculo como este, voy a exagerarlo un poco, pero si uno hace una resta como esta, tengo aquí 10 millones 1. Estoy exagerando un poco porque no es con tan pocas cifras, pero si hago esta resta, 10 millones 1 menos 10 millones. Esto, si lo hago en una cierta aritmética, pues podría truncar de cierta forma el número hasta aquí y redondear esta parte como 10 por, perdón, 1 por 10 a la 7. Lo podría redondear de esa forma y este de la derecha se haría redondeado también, aunque sería exacto, por 1 por 10 a la 7, lo cual me daría 0, pero la resta como tal no da 0, la resta da 1. Entonces, eso es algo que uno procura evitar, que hayan ese tipo de cancelaciones debido a errores de redondeo, y eso se gana evitando lo mayor posible las restas. Y en este caso, pues, al ser estos dos positivos, sería una suma y pues no habría ningún tipo de cancelación de ese tipo, lo cual generaría esta división entre 0 o división entre un número muy pequeño que explotaría todo este cálculo de U y lo haría demasiado grande. Eso es cuestión de, eso numéricamente hablando se llama estabilidad. Entonces, la inestabilidad es prácticamente que valores que se esperan que sean pequeños o controlables exploten y den resultados muy, muy grandes. Eso es producto de divisiones entre números que son casi cero. Entonces aquí tenemos bastante estabilidad. Ahora, vamos a ver. Ok. ¿Qué otra cosa tenemos? Perdón. Si ahora hay otra observación que podemos hacer, de hecho hay una que nos interesa bastante, pero antes de esa. Notemos que no es necesario, necesario hacer multiplicaciones como H por X o H por una matriz A. Es decir, no es necesario hacer multiplicaciones de forma explícita, quise decir. ¿Por qué? Porque si H es de esta forma, vean que en realidad en lugar de hacer el producto de la matriz por vector, yo podría tomar el vector X y simplemente restarle este producto interno del vector U. Entonces, vean que es mucho más cómodo. En lugar de hacer una multiplicación matriz vector, hacer un producto interno, que eso se hace en n iteraciones, y luego una resta de vectores. Es mucho más cómodo hacer un producto interior y una resta de vectores que un producto matriz vector.
Aunque aquí la mejora es pequeña. Este de aquí es sumamente, aquí sumamente hay una mejoría, porque si yo escribo h de esta manera, entonces en lugar de hacer una multiplicación matriz con matriz, que suele ser bastante cara computacionalmente, dependiendo de los tamaños de las matrices, obviamente, yo podría tomar la matriz A y solamente restarle este producto. A ver, sería el vector U por U transpuesto conjugado por A. Note que aquí no lo puedo mover de lado porque esto no es un escalar. ¿Okay? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es una multiplicación matriz vector, que sí, es mejor que una matriz por matriz. Y luego aquí tengo un producto exterior, se llama. Y este producto exterior es bien sencillo porque si uno hace esto de aquí, o mejor dicho, cuando uno hace esto, prácticamente en la matriz solamente va colocando, o sea, las entradas de la matriz le van diciendo qué elementos tomar, porque esto sería U1 por B1, luego este sería U1 por B2, U1 por B3 y así. Y hacia abajo sería U2 por B1, U2 por B2, U2 por B3 y así. Entonces un producto exterior usualmente no es caro porque no hay que hacer un montón de sumas y productos al momento de hacer la multiplicación. Solo es hacer un producto y colocarlo en el espacio que corresponde. Entonces sería un total de n cuadrado productos nada más. Y usualmente cuando uno multiplica matriz por matriz, hace no solo n productos, sino que hace, a ver, y hace una suma, hace en cada elemento, hace una sumatoria de n productos en cada elemento. Así que sería un total de n a la 3 operaciones, más o menos. Entonces, esta multiplicación matriz por matriz es bastante cara y es mucho más cómodo a simplemente hacer una resta de matrices, donde esta matriz se construye bien de forma barata, porque esta multiplicación matriz vector no es difícil, no es muy, muy exigente, y el producto exterior, como les digo, es bastante, bastante cómodo computacionalmente. Ok, otra tercera observación que nos interesa aquí, y esta es la que más utilidad le vamos a hacer, es relacionado con esta pregunta que me hicieron antes de la utilidad numérica. Entonces, si yo quiero hacer esta idea en la cual, o mejor dicho, para ponerlo más claro, si queremos construir una transformación de Householder, que haga cero los elementos por debajo de la késima entrada, entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces tomemos el vector X, el cual lo vamos a separar por bloques, como un vector Y y un vector Z, donde aquí Y va a tener las primeras K entradas y por debajo de Y está Z. Z pertenecería entonces a C n menos K. ¿Okay? Entonces, este Z sería lo que nosotros tendríamos que hacer cero. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Aunque bueno, de hecho, para que todo cuadre, esta debería ser la K más 1. K más 1 es sin entrada. Es para que todo cuadre. Ok, entonces,
Entonces, nosotros vamos a obtener un gorrito y un A a partir del algoritmo Hausen. Le vamos a pasar solamente al vector Z. No le vamos a pasar a todo el vector X, sino que solo al vector Z. Porque las primeras K entradas las voy a dejar igual, pero de las otras N menos K solamente voy a quitar de la K más 1 para abajo y la K más 1 va a tener toda la información. Entonces, construye este U gorrito y este A a partir de utilizando el algoritmo Hausen. Y entonces podemos construir H gorrito, que sería una transformación de Householder de esta forma. Tal que H gorrito por Z sea igual a A por E1 por N menos, de N menos K. Donde este subíndice de aquí de N menos K es solamente para indicar el tamaño del vector. Y el E1 es simplemente el E1 normal, como lo estábamos trabajando antes. Solo que aquí estamos especificando el tamaño. ¿Ok? Ahora, eso es lo que podemos hacer a partir de este algoritmo. Pero si tomamos un vector U que sea ceros en la parte de arriba y U acá abajo, que sea un vector que pertenezca a Cn, eso significa que arriba van a haber K ceros, porque si este U menos U gorrito pertenecería a Cn menos K también. Entonces arriba deberían de haber K ceros. Entonces, de aquí, U transpuesto conjugado por U resulta ser 0, U gorrito transpuesto conjugado por 0, U gorrito. Hace las operaciones, le queda. Pero este es un vector 0, así que sí tiene que ir transpuesto. 0 transpuesto por 0 más U gorrito transpuesto conjugado por U gorrito. Y pues esto es igual a 2. ¿Por qué es igual a 2? Porque si el U gorrito sale del Hausen, tiene que cumplirlo. Y esta primera parte es 0. Ok. Entonces, además, H por X. Bueno, si nosotros definimos H de esta forma, la identidad menos U transpuesto conjugado por U, esto sería una transformación de Householder porque este U cumple esto. La identidad sería de por bloque se vería de esta forma, donde esta sería una identidad de tamaño K y esta una identidad de N menos K. Menos 0 por U gorrito. Y aquí sería 0 transpuesta por U gorrito. Y este gorrito sería transpuesto conjugado. Entonces tendríamos la identidad de orden K, unas matrices 0 aquí, la identidad de orden N menos K. Menos, y aquí quedaría una matriz 0. Y quedaría, a ver, permítanme si hacemos los productos bien. Aquí también debería haber un 0. Aquí también una matriz 0. Y aquí debería quedar. Puro gorrito transpuesto conjugado. Entonces, esta matriz H
la matriz H quedaría igual a la identidad de orden K, matrices 0 y 0 aquí, y aquí tendría la identidad de tamaño n menos K menos, bueno, sería aquí justo esto, fíjense. La identidad menos U gorrito por U gorrito transpuesto conjugado. Así que aquí iría H gorrito. Entonces, H por X sería igual a esto por X, pero X sería visto como Y y Z, tal como lo pusimos acá. Y al hacer el producto aquí, nos quedaría arriba Y y abajo nos quedaría H por Z. Perdón, H gorrito por Z. Y esto quedaría Y arriba y H por y el H por Z sería A por E1, pero este E1 es el de N menos K. Y esto es un vector donde las primeras K más 1 entradas tienen elementos distintos de 0 o posiblemente distintos de 0, y de la K más 1 para abajo hay asegurados ceros. Entonces, esto lo hacemos porque al final de cuentas nuestro objetivo va a ser tomar una matriz e irla multiplicando por transformaciones de Householder de tal manera que cada producto vaya eliminando todos los elementos de una fila excepto el primero. Entonces, digamos, si tomamos una matriz y la multiplicamos por una cierta transformación de Householder, va a dejar un elemento aquí y el resto van a ser ceros. Y luego si la multiplicamos por una de esta forma, como esta de aquí, va a dejarme los primeros dos y de ahí ceros. De ahí, si lo multiplico de una forma parecida a esta también, va a dejarme tres y el resto ceros. Y así sucesivamente hasta que en la penúltima me deje un cero y en la última no le hago nada. Y así nos forma una matriz triangular que se puede resolver. Entonces, por ahí van haciendo los van siendo los tiros. Ok, la transformación de Householder, esta H se multiplicaría por toda la matriz. Pero para generarlas, ocuparíamos estas H gorrito y estas H gorrito lo vamos a construir únicamente tomando cierta parte del vector, que es el de cada columna, que sería esta parte de Z que dijimos aquí. Entonces, el algoritmo lo vamos a plasmar mejor la siguiente clase, que sería mañana, porque ahorita sí ya me pasé un poquito y tengo la otra clase. Entonces, por hoy sí tendríamos que quedar hasta aquí. Y mañana vamos a revisar más profundamente el algoritmo y ya empezamos a hacerlo más explícitamente. Entonces, por hoy quedaríamos hasta aquí. Tengan feliz tarde. Igual, buenas tardes, Lick. Gracias.